amigos, ¿cómo están el día de hoy? Mi nombre es Yesenia y yo les doy la bienvenida una vez más a este su canal Coqueta y Perfumada. Y bueno, el día de hoy traemos un temita bastante interesante, sí, otra vez chicas, basado en esta revista de Vogue, y esta vez el título se llama de esta manera: estos perfumes te garantizan cumplidos a donde quiera que vayas. Son 5 fragancias que nos estaban sugiriendo ahí para ir dejando huella a donde vamos. Por supuesto, te voy a ir diciendo si estoy de acuerdo, si no estoy de acuerdo, como he estado haciendo con estos artículos de estas revistas que les he estado trayendo en este mes de enero. Muchas de ustedes me han pedido que por favor les haga yo mi top de algunos temas que les he presentado, y sí se los quiero hacer, mis amigas, principalmente de uno que me pidieron, pero por lo pronto quiero acabar con estos temitas para después yo darles mi opinión personal, mía de mí, ¿ok? Entonces, si les interesa ver este top de 5 perfumitos que vas a recibir cumplidos según esta revista Vogue a donde quiera que vayas, pues quédate aquí conmigo, vete por algo de picar para que me acompañes a ver este videito, porque se hacen un poquito extensos, porque a mí me gusta hablar mucho, chicas, aunque voy a tratar de ir rápido con cada perfume. También, chicas, les enseño mis uñitas. Casi no grababa este video porque el día de hoy decidí irme a hacer las uñas, que ya me hacía falta, y pues se me hizo bastante tarde, pero bueno, aquí estamos y ahora sí, vale más que empecemos de una vez y por todas. Número 5, chicas, la revista nos sugería que este perfume de por aquí, Hypnotic Poison de la casa de Dior, este es una versión de EDT o agua de tocador. Este es un perfume muy rico, a mí me encanta el olor, solamente mis amigas que yo tengo la versión reformulada. Y pues en duración, en proyección, esta fragancia en mí no se lleva a lavos o cumplidos cuando la uso, porque siento que es muy suavecita, muy bajita. Yo la recomiendo más para un disfrute personal, para una cena romántica, que vas a estar pegadita ahí con tu pareja. Ahí sí, chicas, para que se te acerquen y te huelan riquísimo, porque de que huele muy rico, huele bien, chicas. Pero en mí no proyecta. Aún sin embargo, para todas aquellas que tienen la que no está reformulada, dicen que a pesar de ser un EDT, es una fragancia que proyecta bastante bien, que te halagan por lo mismo de que la gente la siente. Bueno, el aroma de esta fragancia, miren, nos cuenta que tiene coco, que tiene ciruela, tiene también lo que es chabacano, jazmín, nardos, rosa, vainilla, almendra, sándalo. Pero lo que yo noto en esta fragancia es una vainilla acompañada de esa parte del fruto seco, de la almendra, una vainilla crocante, una vainilla cremosita. También se le nota bastante esa parte del coco, tiene la parte floral, por supuesto, el jazmín, la rosa, los nardos. Pero para mí sobresale más esa parte dulcecita, cremosa, acompañada de la almendra. Es una fragancia muy rica y tiene también la nota de sándalo que lo hace sentir un poquito amaderado. Desafortunadamente en mi piel esta fragancia dura unas 4 o 5 horas máximo con una estela baja, chicas, pero eso es porque yo tengo, como les digo, la versión reformulada. Pero si tú tienes la otra, cuéntame si estás de acuerdo en que esta es una fragancia que te van a dar halagos a donde quiera que vayas cuando la lleves puesta. Sería la quinta opción, vamos bajando, ¿ok? Hasta el número 1. Sigamos con la número 4. Y la número 4, debo contarles que sí me sorprendió verla aquí porque es un clásico atemporal, muy bonito, pero la verdad es que yo no he recibido cumplidos fuera de mi marido, pero en este caso lo que pasa es que no la uso mucho para salir. Esta fragancia me gusta usarla cuando estoy en casa, y les estoy hablando de Amarish, creo que así se pronuncia, no sé si estoy matando el nombre, de la casa de Givenchy. Vean esta botellita que es muy sencilla, tiene un taponcito así como en un vidrio así medio, no sé, no es nacarado, es un vidrio así medio blanco, chicas, no sé cómo se dice la palabra,
pero esta fragancia es del año 1991, es de la casa de Givenchy, es un EDT también, pero esto sí, a pesar de ser un EDT y creo que ya debe de haber pasado por reformulaciones, esta fragancia sigue durando muy muy bien. A mí me dura entre 7 y 8 horas en piel, y en ropa y en cabello se queda bastante bastante tiempo hasta que laves el cabello o laves la prenda que traías puesta con esta fragancia. Miren, chicas, este es de aquellas fragancias o aquellos perfumes que van pasando el tiempo y que se siguen vendiendo, y que eran de aquellos que tenían mil y una nota. Sobre todo, esto es un bouquet floral. Tiene muchas flores, a pesar de que tiene durazno, tiene ciruela como notas acompañantes frutales. De flores tiene nardos, tiene gardenia, tiene jazmín, tiene rosa, tiene clavel, me parece. Déjenme ver, chicas, si tiene clavel, tiene mimosa, tiene jazmín, palo de rosa de Brasil, tiene también lo que es orquídea, sándalo, vainilla, abatonca, entre muchas más, ¿ok? No me las traje todas, no las apunté, pero para aquí, para esta fragancia, lo que yo siento es como una salida efervescente. Se siente ese bouquet floral bastante, bastante bien puesto. Un poquito yo le siento los nardos y el jazmín, son las dos flores más que logro detectar, porque de verdad es que tiene demasiadas, demasiadas flores. La nota de abatonca, la nota de vainilla, no siento yo que la hagan una fragancia dulce, aun sin embargo sí le vas a sentir toquecitos dulces. Tiene ese lado también como efervescente, como si fuera así una bebida que echa burbujas. La siento desde que sale la fragancia de esta manera. Y por supuesto también tiene la flor de azahar entre las flores blancas. Las flores blancas son como las que más dominan a esta fragancia. Sin duda alguna, es un clásico atemporal que se sigue vendiendo, que sé que sigue encantando a muchas de ustedes. Tiene también esa parte de limpieza, de almizcle, de fondo, una fragancia un poquito, digamos, atalcadita, jabonosa, pero no demasiado, es levemente. A pesar de que yo no soy mucho de fragancias clásicas, esta la disfruto mucho para cuando salgo de bañarme en las noches y me pongo unas cuantas atomizaciones, porque de verdad que no necesitas mucho, y mi marido siempre me dice qué rico hueles, pero como les digo, nunca la he usado así para salir y ver si me dan halagos, pero estoy segura que sí, estoy segura que me van a dar halagos, porque es una fragancia que se siente, como les digo, muy agradable, a pesar de que es un floral en toda la extensión de la palabra. Ya les digo que tiene una muy buena duración para ser un EDT. Cuéntame si tú eres un amante de esta fragancia clásica y si también te la halagan cuando sales con ella. Sería la número 4. La Estela es muy buena, chicas. Se deja sentir esta fragancia. Pasamos a la número 3. Y la número 3, esta no me sorprendió verla aquí porque es una de mis favoritas. Les estoy hablando de Good Girl en la versión Layer o la versión ligera, chicas. A pesar de ser la versión ligera, créanme que esta fragancia, y si ustedes me conocen, se los he contado ya antes, que a mí me dura y me proyecta aún más que la clásica. Es mi versión favorita porque es como más, más dulce, más cremosa. Aquí ya no tiene la nota de café, le quitaron esa nota, le agregaron la nota de dulce de leche, pero todavía mantiene la batonca, el praliné, tiene una salida así como un poco más fresca de bergamota, de limón, pero enseguida le van llegando esas flores blancas también. Aquí es lo que se destaca también, nardos, jazmín, azahar. Tiene también un punto amaderado de fondo de sándalo. Entonces es una fragancia cremosita, avainillada, con esa nota de dulce de leche. Son flores envueltas en toda esa dulzura, pero también tiene sus toquecitos levemente especiados. Me parece que también tiene la canela y tiene una nota de sándalo amaderado, como les digo, ya en el fondo. Esta fragancia, chicas, a mí me dura hasta 8 horas y sí, definitivamente estoy muy de acuerdo. Yo la llevo como por aquí, no sé si ahí en la cámara se podrá reflejar, pero sí, es mi favorita, me encanta, y siempre que la he llevado puesta me preguntan qué fragancia llevo, que por qué huelo tan rico. Sería Good Girl Layer en la posición número 3. Sigamos avanzando con la número 2. Y la número 2, bueno, yo tengo la fortuna de tener
el frasco anterior, porque está reformulado lo que es el frasco. No sé si exactamente lo que es la fragancia haya cambiado en aroma, pero yo tengo esta. Se trata de Insolence de la casa de Guerlain. Miren qué preciosidad de botella. Esta precisamente es un EDT. Me estoy dando cuenta, sí, traigo 3 EDT. Esta es la tercera fragancia en EDT y que tiene una duración muy, muy buena en mi piel. Bueno, la segunda, porque la primera que les presenté era un EDT, pero no dura tan bien en mi piel. Esta fragancia, chicas, Insolence, es muy, muy bonita. A pesar de que a mí no me conquistó desde un principio, wow, ahorita la huelo y entiendo por qué muchas chicas la catalogan como una fragancia de hadas, una fragancia de fantasía. Esta fragancia huele así como a un cuento de hadas donde todo es felicidad. Muy, muy hermosa. Es floral frutal. Y también este es del año 2006. Ya tiene unos cuantos añitos. La versión de que está reformulada es como un frasquito a lo largo. También, chicas, dura mucho porque esa me la encargó mi amiguita Aimé. Y ella me ha contado que cuando la usa para el trabajo también todo mundo le pregunta qué fragancia usa. Así es que no se preocupen si no pueden conseguir esta versión. Todavía la nueva versión del frasquito alargado se sigue sintiendo, sigue durando y sigue proyectando. Bueno, les cuento un poquito de las notas. Esta fragancia sale en frutal, me parece que tiene frambuesa, y la otra notita que tiene son las bayas. Tiene una salida muy frutal, se siente esa parte de la frambuesa, de las bayas. Después pasa un corazón floral donde reina seguramente la nota de violeta. La violeta tiene el iris, pero aquí no se va a sentir una fragancia polvosa, atalcada por esa parte del iris. Aquí se siente dominada más por las violetas. Se sienten como unas violetas dulces, acarameladas. Se acompañan también de abatonca. Tiene también una nota de maderas de fondo, pero las violetas son las que llevan el mando de esta fragancia. Incluso se sienten, mis amigas, como unos dulcecitos de violeta. Estos dulcecitos los vendían en México, no sé si aquí los podrás encontrar, pero cuando yo huelo esta fragancia siento la sensación de estarme comiendo un dulcecito de esos de violetas moraditos. Tiene también a lo que es la parte de la flor de azahar del naranjo y la rosa, pero la verdad yo ni la rosa ni la flor de azahar no la siento. Yo lo que siento son violetas endulzadas acompañadas de esa parte frutal, y ya lo último pues tiene también la parte de la batonca que le da dulzura. Súper hermosa Insolence de la casa de Guerlain. De verdad que se la recomiendo si les gusta la nota de violetas, pero dulce, ¿ok? Tiene una duración de unas 7 horas en mi piel, con una estela bastante buena las primeras horas y después se queda a moderada. Y sí, estoy muy de acuerdo que a donde vayas con esta fragancia vas a impactar y te van a preguntar qué perfume estás usando. Sería la número 2. Llegamos a la número 1. Y la número 1, chicas. Ay, déjenme acomodarme aquí. Me da calor, me da frío. La número 1 es de la casa de Chanel. Y te estoy hablando nada más y nada menos que de Coco Mademoiselle. Mademoiselle, no sé si lo estoy pronunciando bien. Pero esta es la versión Eau de Parfum Intense. Esta es mi favorita. Las dos me encantan, pero esta es la fragancia que en el secado me conquista más porque siento que es un poquitín, no un poquitín, bastante, ay chicas, esto es elegancia, bastante más dulcecita de fondo. Aquí es muy parecida a la versión agua de perfume, pero tiene las notas como más, más intensas de la parte de la dulzura, de la vainilla, de la batonca, se le notan muy bien. No, esto es para que se paren las aguas, el tráfico. Cuando tú hueles esta fragancia es elegancia, súper elegante, preciosa. Tiene una salida fresca como su hermana agua de perfume. Aquí encontramos la bergamota, el limón, me parece que la mandarina, ahorita voy a rectificar. Tiene flores como la rosa y el jazmín, pero yo siento más, por supuesto, lo que es la parte de la rosa, es la flor que se deja sentir más, y atrasito va el jazmín. Ya de fondo pues vamos a encontrar esa nota icónica que,
que hace reconocer a los perfumes de Chanel, como es el patchouli. El patchouli se siente aquí a todo lo que da, patchouli mezclado con abatonca, con vainilla, pero el patchouli se siente bastante, un poquito más dulcecito por la nota de vainilla, de abatonca, y tiene otras notitas como lo es el almizcle blanco y el ádano. Era la naranja, la bergamota y el limón de salida, chicas. Pero yo sigo sintiendo más la parte del patchouli, no le siento la verdad mucho lo que es la parte del almizcle. El patchouli sigue siendo la nota protagonista de esta fragancia, pero un patchouli elegante, sofisticado, que está combinado por ahí con la vainilla y con la batonca, que le dan ese toque dulzón en el secado, que me encanta, sin perder la elegancia de lo que es un Chanel, un perfume de la casa Chanel. Tiene una duración muy, muy buena en mi piel, de más de 8 horas. Aquí lo único que me deja un poquito así, chicas, que no me encanta tanto, es lo que es la estela. Yo siento que este perfume en mí no proyecta mucho, pero sí he recibido halagos con él. No tantos como con el EDP, pero sí me ha traído halagos. Así es que también estoy de acuerdo con esta última fragancia que esté en este top de perfumes que recibirás cumplidos a donde quiera que vayas si los traes puesto. Y esta sería la última preciosa botella. Y bueno, mis amigas, quiero que ustedes me cuenten ahora cuál es su perfumito con el que ustedes dicen, con este no paso desapercibida, con este no voy a fallar, este me lo van a halagar. Aquel perfume que ustedes se ponen sabiendo ciertamente que se los van a halagar, ya sean los hombres, las mujeres, que les van a decir algo, para bien o para mal. Pero bueno, chicas, espero sus comentarios ahí en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haberme acompañado a ver otro video. Espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado. Si fue así, por favor, no olvides darle un like. No olvides suscribirte al canal si no estás suscrita. Tócale a la campanita para cuando yo suba un video, YouTube te avise. Síganme en todas mis redes sociales. Las espero por mi cuenta de Instagram, Coqueta y Perfumada, por mi cuenta de TikTok, arroba Yesenia Balance, y por mi cuenta de Facebook personal, Yesenia Balance. Yo las quiero mucho, les mando un besote, un abrazo, y nosotros nos vemos en un próximo video. Bye.